Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. So you're telling me there's a chance? My mom always said, life was like a box of chocolates. You talking to me? Well, a boy's best friend is his mother. Get away from her, you bitch! This is a tasty burger. I drink your milkshake. Laugh it up, fuzzball. Frankly, my dear, I don't give a damn. Brie is good. Mi nombre es Fico Canguiano y gracias por estar escuchándonos. Hoy vamos a estar con la letra P. Y antes de comenzar con la película que escogimos, quiero introducir al equipo, al grupo, a mis amigos, colegas. Tenemos la invitada especial, Vanesti, directamente desde Cultura Secuencial. Saludos, Vanesti, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Estoy muy bien, gracias. Así que gracias por estar con nosotros aquí y hablar un poquito de lo que nos gusta, que es el cine. Tenemos también al señor Bobby Bob. ¿Cómo estás, Robert? Hey, gracias a Dios, todo bien. Estamos aquí ready para hablar de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el cine. Así es, gracias por estar con nosotros. Y también tenemos a la voz del pueblo, el señor Luis Angelet. Saludos, Luis. Saludos. Todo bien. Saludos, público. Saludos, invitada Vanesti. Bienvenida, Bobby Bob. Buen provecho. Fico, nada. Tengo nada. La película súper fresca, se acaba de acabar. Vamos a meterle. Nice, eso es bueno tenerla así. Pues mira, para los que nunca lo han escuchado, no están escuchando por primera vez, este podcast es dedicado a películas que han marcado e impactado el mundo del cine, de alguna manera en el box office, con los críticos, con la cultura popular, de nuestras favoritas que nos han marcado de alguna manera en el landscape del cine. Así que y hemos estado yendo a lo largo del abecedario, cada letra pues uno de los integrantes pues escoge, ha habido un par de trades y en esta ocasión pues me tocó a mí y la película que escogí tuve que volver, nadie ha querido, yo soy el único que ha escogido, yo creo que esta es la segunda película en blanco y negro. Me fui con la película del 1960 del maestro Alfred Hitchcock, Psycho. Esta película de horror psicológico del maestro Hitchcock, como dije, en blanco y negro. Y pues, como hacemos de costumbre, si la hemos visto o no, pues la vemos de nuevo para refrescar la memoria en estos días. Así que cada de nosotros pues la acaba de ver en estos días para poder hablar de ella con una perspectiva fresca. Y antes de entrar a las primeras veces que cada uno la vio, quiero hacer un review rápido, que hoy estamos un poquito más ligeros, rápido del cover del episodio, que cada episodio, cada película, el artista Chizo Comics, Joel Vázquez, pues nos ha estado haciendo los covers, así que lo voy a tirar aquí en la mesa virtual para que ustedes lo vean y hacemos un review aquí pequeñito, como hemos estado haciendo. Así que gracias a Chizo Comics. Ahí lo tienen. Quedó súper nítido. Yeah. Así que está en los buenos. Alfred Chizo. me gusta, está nítido, sí. Así que gracias a Chizo, me da súper nítido. Una escena icónica, obviamente, para los que han visto la película, pues rápidamente saben lo que está pasando, qué película es, así que muchas gracias a Chizo, pueden buscarlo en las redes sociales. También creo, ¿verdad, Vanesti, que ahora se integró a ustedes como un regular? Sí, él es parte del elenco de Cultura. Yeah, so ahora. ¿Pudiste ver el cover, Vanesti, o te lo envío por otro sí, lado? Sí, no, yo okay. Dije, diantre, ¿dónde lo postearon? Está en el chat, está súper cool, de verdad, me encantó. Y también creo que, un saludo a Chizo, porque también creo que él también tiene un podcast que vi en estos días, que yo no sabía si es nuevo, si ya lleva tiempo, pero que cool, así que búsquenlo, Chizo Comics, y de seguro ahí van a encontrar también a Cultura Secuencial, y también el podcast de él y sus artes que están nítidos. Así que gracias, Joel. Con eso, primera experiencia, vamos a empezar obviamente con Vanesti. Vanesti, la primera vez que viste Psycho, ¿cuándo fue? ¿De qué manera? ¿En qué formato? Y también, pues, ahora viéndola en estos días, ¿qué tal la diferencia? ¿Y qué tal Psycho, o sea, como una película, si te gusta o no? Pues mira, yo... Es raro porque yo siento que ya yo he visto muchas de las escenas como que icónicas de la película, pero no necesariamente la he visto... La había visto previamente de principio a fin. Y es que yo creo que cuando la daban ya en televisión,
yo la tomaba ya maybe cuando está Marianne de camino a Bates Motel. So, yo nunca entendía sus razones. So, que yo había visto la película maybe sin mucho contexto. So, qué bueno que hicieron este episodio de esto, que luego entonces voy a hablar más de la película y cómo fue mi experiencia viéndola. Ok, y Bobby Bob, ¿la habías visto? Que Bobby Bob usualmente Vanessa es el que nunca ha visto las películas. ¿Qué es esto de Bobby Bob? Yo no sé, es un nombre que le pusimos, no sé por qué. Bobby Bob. Bobby es un apodo porque mi nombre es Robert, so en inglés es Bobby. So Bobby Bob. Bobby Bob, no sé. Y se pegó. Y él de repente cambió todo en sus redes sociales a Bobby Bob PR, no sé. Mi licencia ahí se... Es un personaje nuevo. ¿La licencia nueva? La licencia nueva, es como Me, Myself and Irene, doble personalidad. Mira, en efecto, yo nunca había visto Psycho. Ok, exacto. Él usualmente es el que no ha visto las películas, sobre la perspectiva de él es como que la primera vez. Pero al igual que Vanesti, había visto escenas, porque esa escena de la bañera, ¿no? Es icónica y es una escena que, aunque tú no hayas visto la película, pues tú la reconoces instantáneamente cuando la veo, la música, la música de esa escena. So, la vi esta semana por primera vez y, mano, me encantó. No sé qué carajo estaba pensando, que nunca me había dado con verla. De verdad que me hizo apreciarla muchísimo. Pude ver cómo otros directores del mismo género, de esta generación, se inspiraron en lo que Alfred Hitchcock hizo en esta película, específicamente en una que voy a hablar más tardecito. Pero, mano, me encantó. Una de las cositas que me sorprendió es que yo, por alguna razón, siempre pensé que la escena del baño era al final de la película. Yo pensé que así terminaba la película. Y cuando esto pasa, como el minuto, ¿qué? 40. Y por ahí, entre 40 y 40. 40 y algo. O sea, yo estoy así como que rascándome la cabeza, como que, ok, ¿y ahora qué carajo va a pasar? Porque, ¿sabes? Yo no sabía nada de la película, no sabía nada de la trama. Yo siempre estuve bajo la percepción que así terminaba la película. So, fue una muy buena, una grata sorpresa ver que eso ocurriera prácticamente ni a mitad de película, casi empezando la película. Y luego, ¿verdad? Ver cómo la trama transcurría sin yo saber tres pitos lo que estaba pasando. Pero, mano, me encantó. La volví a ver hoy, que está, ¿verdad? Y el estreno en la plataforma de Peacock. Y está es una de las películas que están ofreciendo en el paquete gratuito. Actually, están ofreciendo varias películas de Hitchcock. Solo la quise ver de nuevo para refrescarla porque la vi la semana pasada. Y, mano, me gustó mucho más. Pude apreciar varios detalles que quizás no pude apreciar la primera vez. Así que quiero felicitar a Fique, le quiero dar un aplauso. Porque, pues, ¿sabes? La sacaste fuera del parque con tu pick. Me tuve que ir blanco y negro otra vez, así que... y eso me da felicidad que ustedes digan eso, porque mucha gente le coge miedo a las películas en blanco y negro. Y por eso era que también en parte quería escoger una que fuera de esa época, porque ya en esa época estaban haciendo películas, que eso hablaremos ahorita, y lo interesante es que Hitchcock, que ya estaba haciendo la película anterior que había hecho, era en color, decidió hacer en blanco y negro, ¿y por qué? Pero ver que gente que no la haya visto o que la haya visto recientemente digan que les gustó y que está bien buena y que entiende por qué el hype, pues eso me da felicidad porque, como dije, mucha gente le coge miedo. Así que, Luis, ¿qué tal cuando la hayas visto? Si te recuerdas en qué formato y qué tal viéndola recientemente antes de empezar este podcast. Pues yo soy Team Bobby Bob, honestamente. Yo la acabo de ver por primera vez hace ahora. Yeah. Wow, esa es la primera vez para Luis. Sí. No es primera vez en este throwback, pero sí, esta en particular. Pues, mano, no sé qué decirte porque nunca me había sentado a verla. O sea, yo conozco Psycho, el nombre, la historia, Hitchcock. Fui a Universal, hice las atracciones esas de él y las jodiendas. Exacto, te enseñan los sonidos, las pendejadas, los clips, cómo hacen las cosas. Súper gufiado, by the way. Pero, ¿sabes? Igual que Rob conocía la bañera, pero nunca la había visto completa, de verdad. Y sí te aplaudo, o sea, es obviamente... en contexto de su tiempo, y de hecho mi primera duda, lo primero que le dije, ay, tu aplauso de verdad, lo primero que pregunté cuando empezó, a mí una vez fue, ¿pero esto es de la época de blanco y negro o esto era más adelante? Así que espero después tu explicación y todo lo demás. De mi research, sí, por supuesto. Así que si no... ¿Te recuerdas cuando creciendo,
como que cuando eras más joven, ¿te daba curiosidad o era como que, ah, whatever, I don't care about this, quiero ver películas como Creciendo, tú sabes, más nítidas, Predator, Comando, qué sé yo? No, ahora si te soy bien bien honesto y esto es personal, pues ahora entiendo cuando tu papá me amenazaba con el cuchillo. Okay. Oye, es verdad. Era de cariño. Cada vez que entraba Luis a la casa, mi papá lo odia y siempre estaba acercado a un cuchillo y buscaba un cuchillo y Luis estaba como lo miraba como que... siempre. Y un saludo a mi papá que cumplió en estos días 63. Felicidades. Y gracias a él fue que vi yo así todas estas películas cuando tenía 2 o 3 años, 4 años, 5 años. Así que... Pues sí, no, nada, en verdad me gustó mucho, el suspenso está ahí, estamos toda la película preguntando, ¿y quién es el psycho? ¿Es ese? ¿Es el policía? ¿Es el otro? En verdad, después de la primera escena en que ellos está hablando ella con el novio, dices, ¿cuál de los dos es el psycho? En verdad, vamos a hablar claro. Y pues vamos, ¿sabes? Igual que Rob, pues pasa la muerte de la muchacha a mitad de película y te deja en suspenso, más suspenso de qué carajo va a seguir pasando porque se murió la protagonista. Como tal, así que nada, me gustó mucho. O sea, quizás nada, seguimos hablando de ello más adelante. Te aplaudo, te felicito, gracias por darme la oportunidad de ver esta película. Dale, o sea, yo me recuerdo que cuando sí había escuchado como Luis, vi todos los universos, pero nunca había visto la película, ¿verdad? Y cuando por primera vez me senté de verdad a verla fue cuando estaba en la universidad y para una de las clases teníamos que ver. Básicamente todas las películas wow de Hitchcock, fue como una clase así con escribir y qué sé yo, essays, después de ver las películas para una clase, un curso de cine, y pues tuve que verla y cuando la vi me gustó un montón, o sea, y puedo ver los strokes de que es una, se considera una de las películas, mejores películas de todos los tiempos, que es un masterpiece y puedo entenderlo. No es de mis favoritas, pero respeto el sentir de que muchos piensan que sí y de que piensan que es la mejor película de Alfred Hitchcock, que se considera uno de los mejores directores. La gente hoy día de los Christopher Nolans y hablan de otros directores muy buenos, Villeneuve o Martin Scorsese, y de los primeros fue Hitchcock, así que por lo menos en Estados Unidos. So, yo me recuerdo que obviamente en ese momento estaba el DVD. En la universidad, cuando yo estaba ahí, fue que explotó el DVD. Así que creo que la vi en DVD. Si no, pues la vi en VHS, si no había salido todavía en DVD, para la clase. Y me gustó, pero viéndola recientemente, sí, mano, la pude apreciar mucho más. Yo no la veía, yo creo que posiblemente hace años. Y verla de nuevo, siempre es un buen ejercicio porque uno le ve muchas cosas nuevas y diferentes. So, pude apreciar la música, pude apreciar los manerismos y la actuación especialmente de Perkins, del que hace de Norman Bates, que muchos personajes después se basaron en ese performance y en ese personaje escrito. Right off the top of my head, me recordó mucho a American Psycho con Christian Bale, la película, que hay muchos de esos ahí. Y otras películas, pero sí, pude ver un montón de cosas, especialmente me fijé mucho más en la muchacha, que como ustedes dicen, del twist, para ver si había algún rastro de, no hay ningún tipo de rastro de que va a haber un twist, so, eso es como, te dan una galleta básicamente virtual, y tú te como que espérate, y ahora, pero y la película ya no es la protagonista, como que what the fuck. So, eso a mí me ha encantado siempre, yo la considero para mí como una de las primeras, de los primeros twists, De Hollywood, como que y de eso hablaremos ahorita de Alfred Hitchcock, lo que él quiso hacer, y así que resumiéndola, me gusta un montón, respeto que mucha gente piense que es un masterpiece, yo pudiese pensar así dándole un par de años más, pero oye, llevan 60 años y la película still holds up, o sea, y la historia y lo que él hizo en ese momento que super rewatchable, de verdad. Sí, muchas de las películas de él son super rewatchable, de las buenas. Pero que si es mi favorita de Hitchcock, no creo, pero eso hablaremos ahorita. Antes de ir a la próxima pregunta, no puedo pasar hasta que Vanesti me dé un aplauso por lo menos. Digo, okay, te voy a dar un aplauso por hacerme ver la película. Again, hoy.
Ay, bendito, gracias, Vanesti. El aplauso en verdad es insignificante aquí porque nosotros no hemos hecho nada, en verdad, ninguno. En verdad, el aplauso es para Alfred Hitchcock y todos los que estuvieron compuestos. Yo los cojo todos y se los envío a ellos. Uh-huh. Vanesti, comenzando contigo rápido, después de 60 años, ¿does it live up to the hype? O sea, ¿tú le exhortarías a gente, que a personas, a cinéfilos que quieren empezar a ver películas, que no le cojan miedo a esta película y la vean? ¿Y tú crees que en verdad merece el hype de ser de las mejores películas de todos los tiempos? ¿Qué tal te parece hoy día? Para mí, desde que la comencé a ver esta, ¿verdad? Hoy, yo no quise parar de verla. De hecho, tuve que parar porque tenía que irme a trabajar y terminé de verla luego cuando salí, pero yo estuve completamente invested en la historia. Yo quería saber qué está pasando con la protagonista, con Marianne Crane. La película, yo creo que es como estaban hablando, yo también tuve que buscar información, yo dije, contra, esta película es en blanco y negro, y tengo entendido que habían películas a color, pero me encantó el uso de la iluminación, porque, ¿verdad?, llevándolo a la actualidad, películas como lo que son The Lighthouse, que la hicieron en blanco y negro por Robert Eggers, y yo siento que Hitchcock fue super influential para ese director, porque se nota la manera en que ambos utilizan lo que es el suspenso, la tensión, el score, bien importante, tiene un factor de suma importancia para esta película. Y como dijiste, Fico, yo creo que lo que fue el personaje de Norman Bates en esta movie ha sido pilar y ejemplo para un montón de otros roles en diferentes películas. So sí, yo creo que si eres cinéfilo, debes de ver esta película porque está buena, en verdad, olvídate que es del 60. Muy bien, escuchen a ella, Vanesti, vean la película. Robert, lo mismo, ¿does it live up to the hype? 60 años, no la habías visto nunca, ya sabes de lo que la gente estaba hablando, ya estás en el grupo, ¿qué, cómo se siente? Me siento bien. Muy bien. Se siente bien. Okay. Definitivamente, primera, yo fui víctima también de que caí en cogerle miedo a las películas en blanco y negro. Por mucho tiempo, desde antes de, ¿verdad?, de que comenzáramos este podcast, es como que mírate esta película blanco y negro de los años Guacatales, es como que no, yo no voy a perder tiempo viendo eso. Pero el cine, para poder apreciar el cine de hoy en día, hay que revisitar el cine antiguo, el cine que fue que sirvió de inspiración para el cine que estamos ¿verdad?, viendo en esta generación. Y así como Robert Eggers en The Lighthouse, yo vi también rastros de Hitchcock en Night Shyamalan. Inclusive rastros del personaje de Bates en el personaje que hizo James McAvoy en Split. Definitivamente. Así que vemos cómo esta película pues sirvió para inspiración de muchos de los cineastas que tenemos hoy en día. Así que definitivamente it lives up to the hype. Si no la has visto, porque quizás piensas que es blanco y negro, porque piensas que es muy vieja, bota esos estigmas para el carajo y siéntate a verla. Aprovecha que está accesible en la plataforma Peacock de gratis. Esto no es un comercial pagado por Peacock, pero aprovecha. O sea, que literalmente te la están poniendo en una bandeja de plata, la librería completa de Hitchcock de gratis. Y, ¿sabes? Si no has visto Psycho, tienes que verla. Al principio la película te intriga y te atrapa bien rápido porque tú quieres saber qué está haciendo esta muchacha, qué ella va a hacer con este dinero, para dónde ella va, ¿sabes? Como que todo eso te va intrigando hasta que ella llega por fin al motel y explota el peo. Exacto, mano. Eso no importa. Exacto, eso fue lo más que me gustó, que esos primeros 20, 25 minutos de película, cuando ya llega al motel, es como que todo eso que tuviste, eso, olvídate de eso, ahora es que empieza la trama y empieza a desarrollarse la historia. Que eso es algo que quizás hay varios directores que ya no hacen eso, ¿sabes? Ellos te empiezan la película con la trama y están mal acostumbrando a los fanáticos a esperar ya que toda la trama y todo lo que va a pasar en la película sea expositivo en los primeros 15, 20 minutos de película. Pero, ¿sabes? Eso en los tiempos de antes no se veía. Así que, definitivamente, Lives Up to the Hype, mano. Quizás no es una... Quizás no llega a ser en mi lista de las mejores... Mis películas favoritas de todos los tiempos, pero sí puedo entender y apreciar cómo Psycho es una de las mejores películas de todos los tiempos.
Muy bien. Y Luis, ¿qué tal Does It Live Up to the Hype? Después de tanto tiempo, 60 años. No sé si puedo añadir más porque Rob habló tan bonito, Bobby Bob. Te aplaudo, Bobby Bob. Definitivamente, o sea, si te soy bien honesto, yo no tenía expectativas. Yo no sabía más o menos de qué trata. Sé que matan a una tipa en una ducha o por lo menos le sacan el cuchillo, actually. Yo ni sabía, yo quería que ella viviera. Por lo mismo que dice Rob, ella es la protagonista. Vamos en media hora de show. O sea, ella no se puede morir. ¿Qué va a pasar después si ella se muere? No, definitivamente la película te mantiene, ¿sabes? Como dice el dicho, en la punta del asiento todo el tiempo. Y sí, es una experiencia que vale la pena ver porque no necesita los efectos especiales, no necesita la oscuridad, no necesita el humo, los boom para cogerte y tenerte. ¿Sabes? Nada de eso. Simplemente está bien hecha y las sonrisas malévolas de Norman Bates, me cago en él. ¿Verdad? Eso. Sí, bueno. El tipo le mete bien duro. Desde así que ella conoce. Buenísimo. Y perdona que te interrumpa. Desde que ella conoce a Norman Bates, esa escena. Yo recuerdo que yo así como estaba escribiendo, yo le dije, cabrón, este tipo me tiene cagado, ¿sabes? Yo siento miedo genuino de yo imaginarme estar en un sitio alejado con este tipo, con los manerismos que tiene, la forma en que se está expresando. El actor que hizo, no tengo el nombre aquí cerca. Anthony Perkins. Mano, o sea, me gusta. Ahora no tan solo siento intriga por visitar por primera vez la librería de Hitchcock, pero me gustaría ver también el trabajo que él ha realizado en otras películas, mm-hmm, para ver si se compara al nivel de la actuación que él hizo en Psycho. Muy bien, Luis, ¿algo más que quieras añadir o...? No, estamos bien porque vamos a seguir hablando, así que... Dale. Pues mira, muchachos, unos datos importantes rapidito. Psycho estrenó el 16 de junio de 1960, son 109 minutos, de Paramount Pictures, dirigida por Hitchcock, que ha tenido películas como Vertigo, The Birds, North by Northwest, Rear Window, Dial M for Murder y un fracatán de películas. Está escrita por Joseph Stefano, basada en la novela del mismo nombre del 59, de Robert Bloch, fue producida por Alfred Hitchcock, no fue por ningún estudio. El elenco tiene a Anthony Perkins, Vera Miles, tiene a John Gavin, a Martin Balsam, John McIntyre y Janet Leigh. La música fue del score de Bernard Herrmann, la cinematografía fue, de John L. Russell y la edición de George Tomasini. Esta película le costó a Hitchcock el presupuesto $806,000. En la taquilla en ese momento hizo 50 millones. Así que fue bastante bueno la recuperación. Bastante bueno. La premisa obviamente es una... Te lo ponen a sí mismo, igual que en esa época, sin mucho detalle por la sorpresa. La película sigue, es horror psicológico, básicamente sigue a esta secretaria que se robó este dinero y termina en un motel aislado donde pues... pasan cosas. Eso básicamente era la premisa en esa época y todavía básicamente se explica así. Cosas que ha logrado o cosas que encontré aquí, que esto es, no es como que yo me lo sé, esto lo pueden encontrar en las redes sociales, en haciendo search, research online. Tiene un 96% en Fresh and Rotten Tomatoes, fue nominada a 4 Óscares. Hitchcock fue nominado al DGA ese año. Considerada como muchos la consideran básicamente el primer ejemplo de lo que es un slasher film del género. Es la primera, se considera la primera película slasher, que me parece interesante de horror. En el 1992 el Library of Congress la seleccionó para preservarla en el National Film Registry por su valor a la sociedad y al cine. Ganó un Golden Glove, Best Supporting Actress, Janet Leigh. En el 98 TV Guide la puso número 8 en la Greatest Movies on TV. La escena en la ducha fue el número 4 en la 100 Scariest Movie Moments de Bravo Network. El final de la película fue el número 4 en la lista de Scariest Movie Moments de Premiere Magazine.
Y Entertainment Weekly la puso número 11 en The 100 Greatest Movies of All Time. AFI la puso número 18 en 100 Years, 100 Movies. Número 1 en Thrills. Número 2, El Villano. Eso me pareció súper interesante. Número 56 en Movie Quotes, A Boy's Best Friend is His Mother. Y número 4 en Film Scores. nada, esas son algunas cositas para que para los que nos estén escuchando tengan ahí un poquito de información sobre la película y lo que ha logrado y logró en ese momento. Pero vamos entonces a hablar de las cosas que nos gustaron de la trama en sí. O sea, aquí podemos hablar principio, final, en el middle part, podemos hablar de el director, lo que hizo, de las actuaciones, de los temas, de cómo se compara de aquella época con ahora. Así que se lo voy a pasar a Vanesti para que, no sé, algo que te haya gustado, algo que quizás no te gustó tanto, que también se vale aquí. O sea, no sé, Vanesti, ¿qué te parece Psycho en general en estos aspectos? En general, como película me parece súper efectiva. Me gusta cómo él juega con lo que es lo subversive. Olvídate de Rian Johnson y la gente peleando con Rian Johnson. De la manera en que él juega con las expectativas del público y también los temas que él presenta, porque yo pensaría que para los 60 la gente estaba bastante conservadora y que él arranque con una película en una escena de están estas personas en este cuarto que entramos por la ventana que está media, le queda un poquito abierto y estamos viéndolo en ropa íntima, ella está en ropa interior básicamente y ellos están discutiendo sobre su relación. Y se ve la insatisfacción y lo inconforme que se siente nuestra protagonista al principio de la película con todo lo que le está pasando. Y me gusta ese tema. También me gusta lo que son los impulsos, porque yo diría que la película arranca con el impulso de Marianne robarse el dinero. Porque a mí me tomó trabajo entender yo, pero ¿por qué ella va a hacer eso? ¿Por qué ella está haciendo eso? Y es como que tú tienes que analizar la situación que ya está con, ¿verdad?, con este jevo que ella tiene, que solamente se ven en su lunch break escondida porque él se acaba de divorciar y él necesita el dinero para pagarle a esta esposa y maybe ella está inconforme en su trabajo, eso no lo sabemos. En general, ella dice, hay $40,000, me los llevo y veo qué hago. Pero me gusta que hay un punto donde ella analiza su vida y dice como que yo quizás puedo regresar y como que corregir esto, y ahí cuando ella decide corregirlo, The Slasher, ¿me entiendes? Me gusta un montón eso, me gusta... También tocaste el tema, perdón, de cómo empieza la película, y algo que es bien importante para esa época, que estás empezando con dos personas que son los protagonistas por el momento, en ese opening, que no están casados, y están en underwear, en la cama... Before having sex or maybe they're gonna have sex, que en esa época era como que, ay Dios mío, oh my God. Y no están ni casados, que guau. Exacto, exacto, no están casados. Así que sí, son temas bien buenos que Hitchcock toca de una manera sutil y algunas no tan sutil. No sé qué más, Vanesti, quizás algo que tú piensas que no te gustó tanto viéndola ahora hoy. No sé, que quizás tú como, mira, fíjate, esto no está tan nítido que digamos. Mira, eso es un poquito, es medio spoilery, pero yo, ¿verdad? Según he escuchado muchos reviews, a muchas personas no les gustan, al final, cuando el doctor trata de dar como un exposition de lo que es la enfermedad de Norman y todo lo que está pasando, y a mí no me molestó. Okay. A mí no me molestó para nada el que él haya explicado a ese nivel. Sí, yo siento que él habló demasiado. Fue muy largo lo que él dijo. Pero quizás el público de los 60 necesitaba eso, creo. No, definitivamente. Porque no había internet y no tenían dónde ir a escribir todas estas cosas. Yo hice ese comentario cuando pasó. De personalidades, tú podías ir a Google y buscar eso. En aquel momento tenías que explicárselo al público. Pero ahora mismo en el 2020 han salido tantas películas que tocan el tema y socialmente ya estamos como que mucho más aware de lo que son los mental illness, que yo creo que no hay que explicarlo tanto. Pero a mí no me molestó para nada, como veo que a ustedes dos también les molestó. Yo la vi y lo anoté. Yo dije, diablo, esta escena es como 10 minutos del tipo hablando y solo. Y hablando monólogo. Y él sigue ahí como si fuera un monólogo de Hamlet.
Y yo, este tipo, o sea, exposición, yo dije, esto es todo lo que tú googleas después de la película y lo que están hablando en los message groups, y él te lo está dando todo condensado. Exacto. En los 60. Exacto, ahí, eso una mismo, canción eso de Hamilton, el tipo hablando ahí, los demás ahí le añadan unas cuantas líricas y él seguía. Definitivamente estoy de acuerdo contigo, Vanesti, de que en aquella época se necesitaba esa parte de 10 minutos el tipo explicando todo. Pero me pareció funny que él como que estaba hablando toda esta mierda del tipo y el tipo estaba en el cuarto de al lado, ¿verdad? Como bien que brutal. Todo bien weird. Y la puerta se veía que era como madera flimsy fake. Y yo, el tipo está escuchando todo esto. Que... Yo, el tipo va a salir corriendo de ahí y le va a meter un puño a alguien. Y de repente viene el tipo y dice, oye, él dijo que tiene frío. Can I take this to him? Y yo como que... Y ellos se miran, ok, dale la colcha. Y yo como que that's kind of weird. Pero yo creo que eso es lo único que apunté, que esa escena fue, hoy día, esa escena la masacrarían hoy día. De, oh my God, fue muy larga, fue exposición pura, it was spoon-fed. Pero yo creo que lo que tú dices, en aquella época se necesitaba, porque no había el awareness de conocimiento de lo que Hitchcock estaba tratando de presentar con este serial killer y esta película. No sé, ¿algo más que quieres añadir? Obviamente, you can... Como que cuando otra persona de nosotros hablemos, tú puedes interrumpir y claro. Pichín. Yo quería decir una escena que es mi favorita y quizás absurdo, porque mi escena favorita es una que yo encuentro bien bonita, pero es cuando es la toma que está Marianne muerta en el piso con las gotitas de agua en la cara. Para mí, ella se ve bien bonita. La escena se ve linda. No sé cómo explicarlo. Ella se ve bien, como que la cara se ve súper limpia. O sea, que normalmente estamos acostumbrados a ver escenas de personas muertas bien grotescas. Grotesca, la sangre regada. Y en esta película no te lo presentan de esa manera. Y me gustó eso. Interesante. No, interesante. Tiene un punto, es verdad. Es una escena de un asesinato poética. La forma en que Hitchcock la filmó. Los tiros, ¿verdad? Que tú no ves en ningún momento, como dice Vanesti, que es algo grotesco, no se ve la cuchilla perforándola, y se ve la forma en que filma el agua. Going down the drain. Sí, exacto. Y después pone el ojo. Exacto. El ojo, que como también, si fuera una limpieza, como si allá estuviesen limpiando, matándola de sus pecados. Oye, suena cruel, pero la forma en que Hitchcock lo filmó lo hace ver de esa manera, ¿no? So, solamente en la muerte tú podrás ser realmente lo más bonito que puede ser. En el mundo de Hitchcock. Pero lo que dice Vanity tiene, es verdad, ya se ve bien bonita, se ve bien clear, es verdad lo que tú dices. Y yo diría, relajando, que eso tiene que ser uno de los asesinatos en cine más limpios y más, ¿cómo se llama? Más clean cut, yo no sé, sin mucho reguero. Uh-huh. Pero estamos hablando de 1960 y estamos hablando de Hitchcock pushing the barrier, o sea, pushing forward, que todo el mundo está como, oh Dios mío, qué grotesco, este tipo es del diablo. Y eso es lo que decían en esa época. Hoy día tú lo ves como que... puedo entender gente que diga, was that the slashing wing whole thing, was really, that's it, for real. O sea, que puedo ver el género, pero tienen que entender la historia que está en ese gap del 60 al 2020, o sea, que me es bien interesante. Pero añadiendo esa escena, mi parte favorita obviamente es esa escena, pero no tanto en el contexto de que, ok, pues surprise, se fue la protagonista, mira cómo la mataron, cool. Es de la manera que él tomó esa escena. Esa escena te da varios tiros de diferentes ángulos, diferentes zooms. Por ejemplo, cuando abre la cortina, te enseñan de lejos a la muchacha. Cuando él hace, te enseñan a Norman Bates con el cuchillo tirando, de repente hacen otra vez un tiro a donde ella, de ancho, completo, full. Después rápido corta a tres cuartos y después corta a la boca de ella, gritando. Y es como que eso no se veía en el 1960. O sea, que el tipo, muchos de los directores de ahora aprendieron viendo esto en film school y cosas así, o sea. Uh-huh. Y son cosas que, y después te toma de arriba, te toma de abajo, te toma del punto de vista de Norman Bates. O sea, que yo estaba leyendo que el tipo tuvo un montón de footage en cuestión de diferentes cortes de la película, que él estaba satisfecho o insatisfecho, que tenía un montón de cuts. Y en ningún momento esa edición
se sintió como que, ay Dios mío, que demasiados cortes. Fue como que perfecto, porque fue como que en aquella época como que te enseño, te llevo de adentro, te llevo a la boca que está gritando, te llevo a Norman Bates, te voy debajo al drain, te voy arriba a las cortinas. Y fue como que, de verdad que ese es mi parte favorita. Y también cuando ella llega, que empieza este back and forth, bien, diálogo bien sharp, bien inteligente, mano. Que siempre yo lo aprecio entre los dos personajes, en donde los dos personajes, uno no quiere, es más reacio a dar información de él, y él es como que yo soy un open book y empieza a hablarle de hasta de todo, y tú ves que como que, okay, el tipo es el tipo más súper buena gente del mundo, o el tipo en verdad tiene, o sea, hay algo es off, un psycho. Hay algo off, y tú lo ves, y entonces ella como que empieza a darle un poquito de cuerda, y él obviamente la empieza a agarrar la cuerda, y es como que de llevarla al cuarto a invitarla a comer, tú sabes, whatever sandwich, es como que, ya lo que hay, bastante, y entonces el decir que el diálogo bien bueno, y perdona que estoy aquí running off para que Luis también hable, o sea, que él le dice, que no me fijé en detalles como, él dice, quiero un cuarto, y él, aquí hay cuartos, there's 12 cabins, 12 back vacancies, como que el sitio está vacío, y el tipo lo sigue repitiendo en la película, que me parece interesante eso, no sé, Luis, ¿qué te gustó? Quizás no te gustó, no sé. Lo técnico, el tema. No, o sea, me gustó muchísimo, en verdad, y todo el asunto ese de él y la mamá y esa relación que pues después resulta que es todo en su cabeza, pero buenísimo, el tipo se la come. Me gustó, ¿sabes? Por hablar de escena random, porque ¿sabes? Recién la vi, ¿no? Esto necesita tiempo también para asentarse, dormir, levantarme mañana y saber qué pienso mejor, pero... Marinar. ¿Sabes? Exactamente. Pero sí, recuerdo, me gustó cuando él está tirando el carro de ella por el swamp, que se está hundiendo, y que de momento... se queda trancado y él se va tripea. Después se termina de hundir y se le hace la sonrisita esa del diablo. Y yo, wow, en verdad, este tipo, él no está aquí resolviendo un accidente. Como que ha hecho esto antes. Ese tipo. Pero también yo noté que Hitchcock le tomó la cara y él, mientras tiró el carro, él está mirándolo y creo que como que coge un poco de galleta o de dulce y ya está como comiendo mientras, como que, mientras está haciendo eso, como que hace... Sí, yo es, como casual, que... es casual, pero cuando... está comiendo. Es casual hasta que el carro se tranca, sí. Y ahí lo miras y él como que fuck. Exacto. Qué mal, Luis. Pausa, más? Momentos mínimos. También esto hablamos en la última que yo hice, yo creo, no sé si fue la, sí, fue la última. Probablemente no es tan impactante ni nada, pero me acordé, sabes, cuando ella es ella, sí. Va a vivir a la vieja en el fruit cellar, que es el esqueleto, que estábamos hablando de Dios. Ay, sí, mira, y vivir a la nena, y es la vieja, ¿no? Hitchcock lo hizo en el 60. Es verdad. Oye, ¿verdad? Olvídate de Dios, ¿quién es Dios? si quiero y puedo nitpick. Claro. No, en verdad, no es ni nitpick, pero... Pues, o sea, estoy seguro que la película en el 2020, pues habrían más personajes que te hicieran tener un poco más de intriga, porque básicamente después que ella muere y empieza a llegar gente al hotel, pues ya tú te imaginas, ¿sabes? No hay más gente. Es él o la vieja que no existe, que te tienen hasta cierto punto y ya después tú estás bastante convencido que la vieja no existe. No es nitpick, porque en verdad me la disfruté muchísimo, pero estoy seguro que en el 2020 hubiese salido algún personaje, algún fantasma, algún, qué sé yo, vagabundo que hubiese caminado por el motel y que hubiese habido un personaje más jodido que le hubiese dado más algún ángulo adicional para ponerte en duda. Y también el proceso entero de el sheriff getting involved y todo eso fue como que medio, o sea, yo para esa época me imagino que era así y tenías que ir a la casa del sheriff para que te tomaran en serio en medio de la noche y entonces como que ese proceso me parecía como que el sheriff lo llama y dice ¿tú hiciste algo? No, todo está bien. Sí, tranquilo, él me dice que todo está bien, váyanse a dormir. No, y antes de eso le dice que lo llames, y él, que lo llame a estas horas de la noche si él está durmiendo, y yo, ok, eso es 1960. No. Pero sí, y el otro nitpick que en verdad me molestó, esto me molestó más. Bien, yeah.
molesta. Esto es completamente innecesario, en verdad. Que cuando se acaba la película y tú lo estás viendo ahí, él tiene su momento y jajaja, y sonrisa malévola, the end, porque the end tiene que ser con sacar el carro remolcado, it's all about the money, en verdad. Toda la película fue por sacar los 40,000 pesos, fuck that shit, en verdad me molestó que el the end tuviera, me molestó que el the end tuviera el carro sacando el carro por sacar los chavos. No hacía falta para nada. Me pasó como ok, yo pensé lo mismo que tú. Dije, no era necesario tener que enseñar el carro sacando el carro. Uh-huh. Terminando con la sonrisa malévola de él. Fuimos. Exacto. Y con el último line de la mamá, que era él haciendo el quote y él con el smile. Me pareció lo mismo, que a mí me encantó. Para mí fue de mis películas favoritas. No sé, Vanesti y Rob, pero Joker. Joker, a mí me encantó. Y yo hubiese terminado esa película cuando él hace así. Y está todo el mundo, y esa música está, y tú estás, diablo, qué cosa más cabrona. Y cortan y van al sitio a decirte como que fue en verdad o no fue en verdad, cuando está hablando con la psicóloga en Arkham Asylum. Que fue un poquito, como 5 minutos adicional más, y después te ponen la música. Te baja del high. Te baja. Como que, esto sigue, ¿no? Pues párala ahí, ya. Ese sentir que como que, diablo, yo hubiese terminado la película 5 minutos antes, o quizás un tiro antes, o 2 tiros antes, en ese high, que era Norman Bates con la colcha, mirando la cámara, hablando solo con él, con la voz de la mamá, y la sonrisa de la cámara, cut to black, the end. Eso hubiese estado mejor, pero Hitchcock quiso hacer lo que quiso hacer, pero me pareció como que igualito a esa a es Joker. La analogía de que nos está sacando los chavos a todos. He said, it wasn't about the money, it was a passion crime. Y yo, okay, y después el carro. Hasta el psicólogo. Y otra cosa que es como que también como que para ser nitpicky es, mano, la protagonista cometió un chorro de errores. Cuando se fue al dealer a comprar el carro y la insistencia y lo apresurada y el ajoro y el policía ahí analizando y ella como quien insistiendo frente a la cara del policía. Es como que yo entiendo que quizás obviamente esto no fue planificado y ella lo hizo y quizás no pensó en cómo hacer esto. Ya no es un mastermind en crímenes, pero siento que ella cometió mucho error hasta llegar a un motel que está a cuántas millas de distancia de donde ella originalmente estaba. No estaba tan lejos. Que como que fue, y el policía, ¿qué más hizo? El policía y el dealer dando la vuelta, entrando y poniéndose detrás de ella. El policía era otro psycho. Esto está raro, pero me va a desaparecer de la película, bye. El policía era otro psycho, exacto. ¿Y de qué sirve haber cambiado el carro si el policía está ahí, te está viendo y te dio la vuelta? Él ya te vio, él sabe tu tablilla. Exacto, es como que... El punto del policía es que el policía le dice, no te quedes dormida en la calle, métete en un motel o algo así. Exacto. Bueno, claro. Está, pero cambiándolo a algo que no sea nitpicky, algo que me encanta, volvemos a los nitpicky ahorita, pero algo que me encantó es en el shower scene, algo que aprecié viéndola ahora es que, oye, que está hablando de esa escena que fue mi favorita, Hitchcock estaba pushing the, ¿sabes? Empujándolo para el frente, toda esta barrera de sangre en cine o de mujeres y de mujeres en brasieres y cosas uh-huh. sexuales. Y oye, en ningún momento, que Vanesti puede hablar de esto, obviamente, en ningún momento tú ves nada de nudity. Tú no ves ningún pecho de la actriz, tú no ves nada que sea en sus partes privadas, o ni siquiera ni nalgas ni nada. Y es algo que yo dije, coño, mano, o sea, este tipo se tiró esta escena, que todos los hombres, que, by the way, eso es otro tema que está hidden dentro de todo esto al principio. Desde el principio, la protagonista está teasing men. Está para esa época. O sea, está en brasieres, está con un tipo. O sea, no sé si es la intención de Hitchcock, ¿me entiendes? Pero puede ser debatible. Pero que lo que estoy diciendo es que aprecio que en esa escena de la bañera no hay nada. O sea, y cuando la estaba viendo hoy decía, coño, mano, el tipo se tiró esta escena en el 1960 y no tuvo que enseñar nada y fue súper efectiva. Y tú ves películas del 2020 u otras películas que son aclamadas, que enseñan un montón. Mm-hmm. Y dije, el tipo hizo con poquito presupuesto, con poco, me imagino que crew y poquito comparado a películas de hoy día que tienen un montón de chavos para hacer películas,
y le borran de esto y le ponen de esto y le tapan, hacen blocking y aquí, mano, súper, súper buen trabajo en ese aspecto. Uh-huh. No sé, Vanesti, si piensas como que lo mismo, Robo Luis, pero para mí fue wow, súper. Sí, yo creo que está súper bien que él no utilizó el cuerpo de la protagonista, pero sí hay un overlay de contexto sexual desde el mismo Norman, que tiene esta relación extraña con su mamá. Pero al contrario de ti, yo no pienso que ella es la que estaba teasing. Yo creo que los hombres son los que durante toda la película proyectaron eso. Porque ella estaba en esta relación súper sexual con su jevo porque esa era la única opción que tenían. Ella quería algo más serio. En el trabajo, el tipo que va a comprarle la casa, él es el que está diciendo como mira, que like she's flirting with him, cuando en ningún momento vemos que ya está flirting. El mismo Norman, que al final de la película es que te explican que la personalidad de la mamá salió porque sintió que ella era una amenaza, porque esto pasa cuando él siente una atracción por otra mujer. So, yo creo que los hombres son los que han proyectado esa parte sexual de ella, no necesariamente ella hacia ella. Exacto. Pero nada. Rob, Luis. De acuerdo. No, y tiene razón, yo entiendo ese punto definitivamente, o sea... Y Vanesti, lo más seguro, tienes toda la razón, es culpa de nosotros los hombres. No, pero cuando ellos dicen que ella was flirting con el tipo de los 40 mil pesos, yo dije, ¿cuándo? No, el tipo, por eso que el tipo, está, el tipo es un creep, exacto, definitivamente. No sé, Rob, Luis, ¿algo que quieren añadirle? Ella le contestó por decencia porque es su trabajo. Claro, que ahí te da la señal de que maybe ella no le gusta su trabajo tampoco. Pero tienen toda esa conversación del happiness, y happiness can be bought, y todo eso, que bought, también es... Yeah. Pues ahí ella decide, pues, mano, quizás happiness can be bought con 40 mil pesos que me acaban de dar. Que en esta make época... A run for it, no, en esa época eran como, yo pensé, como 400 mil, en verdad. 350 mil ahí, sí. ¿De verdad? Online, sí. Está por ahí, sí. Que son bastantes, coño. Usted lo y un carro costaba 700 y el cuarto de hotel 10, pues yo pensé que eran como, sí, por ahí. Que si yo lo hubiese hecho. Ah, por esa cantidad de dinero. En los 60 sin celulares, ni cámaras, ni tracking, sí, ni nada. Hoy en día no. Sí, porque lo que te cogen, tú sabes, ya no está la tecnología para track you ni conseguirte. So. Y como tú dijiste, es el private investigator yendo a los sheriffs y a los moteles uno a uno. I've been to so much many motels that I'm seeing neon. Yo, diablo. So, yo lo hubiese hecho. Pero hoy día no, ni por el carajo. No sé si notaron, perdón, antes de que vaya Rob. Estaba viéndola y en la parte que él hace, oh, mother, blood, qué sé yo, y sale corriendo. Y la ve ahí en la esto y sale. Tremenda actuación de Perkins. Y sale, estoy como que va a vomitar. Se sienta en la cama y mira el periódico. Y yo no me recordaba si lo hacía o no, y como que hace el hint de que va a coger el periódico para vomitar. Que ahí está el dinero, obviamente, escondido. No sé si ustedes notaron eso, fui yo que estoy loco, que sentí que el tipo hizo como que un suggestion, como que movimiento de cuerpo y cara, como que va a coger el periódico cuando lo mira, pero después como que se aguanta y se para. No sé, yo estoy loco yo. Pero eso como que noté cuando estaba viéndolo en estos días. No me fijé de eso, mano. Pero buena observación para una tercera ocasión que la vea. Estar pendiente a ese momento nada más. Te dejo saber. ¿Algo más que quieran añadir, muchachos, en cuestión de técnico? Vanesti, hablaste de la banda sonora. Icónico, el wing, wing, wing. O sea, todo el mundo va a ver eso antes de verla. Mi escena favorita, hay muchas escenas favoritas, pero yo creo que la que iba a hablar Luis se me adelantó y la dijo cuando él, ¿verdad? Él está, se ve como que cagado, ¿verdad? Porque el carro no se hunde. Pero si tendría que escoger una segunda escena, yo creo que es toda la secuencia donde lo vemos a él limpiando el cuarto después que la mata, que él está así como que, ah, ¿qué pasó? Y está como que asustado y cagado, y después como que se va tranquilizando y se va haciendo... La percepción que me da es como que este tipo ha hecho esto mil veces, ¿sabes? Porque la forma en que él quita las cortinas, se preocupa por limpiar todo, que todo esté limpio, que no dejar ni un solo rastro de que ahí en ese cuarto mataron a alguien, ¿no? Esa escena me gustó mucho. Si me quiero ir nitpicking, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Ese final, no sé, yo hubiera preferido que hubieran desarrollado
ese twist de que él tiene múltiples, bueno, no múltiples personalidades, pero sino que él tiene la personalidad de su mamá, como que lo hubieran desarrollado un poco más a lo largo de la película y no haberlo dejado para el final, que es como el tema recurrente de este podcast es que Hitchcock nos da una bofetada. O sea, es como así yo sentí que nos dieron una bofetada de información y es como que si no la entendiste, pues te jodiste, o sea, tienes que estar pendiente. Pero yo hubiese preferido que quizás ese final donde están exponiendo qué es realmente lo que le pasaba a Neumann, como que lo hubieran desarrollado quizás un poquito más a lo largo de la película y no al final te lo escupieran así como que mira, esto es lo que le pasó y ya se acabó la película. Quizás eso, nitpicking, fue lo único que a mí no me gustó mucho. No me molestó como a Luis. Sí, exacto. No es que le quita la experiencia. Exacto, y el no daña la película. No daña la película. Pero no, si eso hubiese salido hoy día, pues la gente hubiese como que diablo, demasiada exposición porque estamos en el 2020 y como dice no, Luis. Yo no me quejé, oye, yo no dije que me molestaste, Luis. Te molestaste con Hitchcock. Ah, no, Luis dijo que fue el trunk cómico. Al final, lo del carro fue lo que le molestó. Es verdad. Eso me molestó. Eso como te dije, fue como googlear todo lo que había pasado y lo hicieron por mí. Y o sea, a lo mejor quizás al final... Estuve de acuerdo. Al final yo lo sentí como que era muy, como que todo bien apresurado para terminar. No quiero pensar que quizás es porque en los años 60, pues las películas... No es como ahora que, por ejemplo, tiene un Tenet que cuando Dios quiera estrene pronto, cuando estrene, va a durar... Día. 2 horas 40 minutos, 2 horas 30 minutos, que, ¿sabes? Ya la gente, Avengers, que duró 3 horas, ya la gente de esta generación está acostumbrada a estar mucho tiempo en una sala de cine. Quizás en los 60, pues, era algo cortita. Como una hora 20, una hora 25. O sea, quizás al final Hitchcock dijo, ya esto hay que hacer. Recoge, vámonos. O sea, quizás por eso fue un factor, ¿verdad? Porque esa secuencia... Yo personalmente la sentí bien acelerada y es como que información tras información tras información. O sea, if you blink, te jodiste, te tienes que darle rewind. O sea, no estoy diciendo que me pasó, pero puedo ver cómo pasó, otra gente... Pasó. No, me pasó. Me pasó, si lo dijiste, No me pasó, chico, te estoy diciendo. Pero claro. Puedo ver cómo a otra gente, que no soy yo, le pasó que tuvieron que darle rewind y volver a escuchar qué es lo que el tipo está explicando de la condición. Pero, mano... Overall, es tremenda película, está muy bien hecha y para serte sincero, si yo tuviera el poder de mirar para atrás el tiempo, yo quisiera ver esta película en opening day sin haber visto, ¿sabes? Presenciarla con el público en los 60, exacto, sin haber visto todas las películas que hemos visto, ¿sabes? Ir a verla en blanco y negro, Rob. Es fresco. Blanco y negro. No, obviamente es blanco y negro. Yo a lo que quiero decir es que verla sin fresco, ¿no? En aquel momento ver cómo fue la reacción de la gente. Inesperado, sí. Es como si fuese un Six Sense, M. Night Shyamalan hoy día, que te cogen de, te dices, coño, me cogieron de pendejo, they took the rug from me, en aquella época, que por eso te digo, para mí es como que por lo menos de las películas que yo he visto, y yo sé que hay muchas más películas antes de 1960, pero yo no las he visto todas. Pero siento que para mí es como que no. el primer big reveal twist, el papá de todos los reveals que yo me recuerde, de tan vieja que yo vi, como que del cine. Yo, por eso yo dije al principio, como que para mí es como que el papá de todos estos reviews de M. Night Shyamalan o Inception con el, o las películas de horror que siguieron después, como que The Others, oh my god, nosotros somos los fans. O sea, como que eso fue para mí como que de las que yo he visto viejas, en blanco y negro para colmo, que es como que el first big reveal que te coge, como que nos vamos por acá. Tú pensás que estamos por aquí, nos fuimos por acá, así que prepárate. So, y al final decirte que es como que todo ese exposición que dicen, pues por eso aprecio la película, como dije, no es de mis favoritas de horror o de Hitchcock, pero entiendo que mucha gente la considera un masterpiece. ¿Cuál es tu favorita de Hitchcock entonces? Mano, yo diría que Vertigo, y está recientemente vi North by Northwest y en verdad está bien buena porque me estaba preparando para Tenet, que supone que básicamente hubiese estrenado este weekend, pero... Ah, chico, no me digas eso. Pero que cuando salió que Nolan la estaba haciendo, la describieron como que
un tipo James Bondish movie internacional, pero bien North by Northwest de Hitchcock. So yo dije, ¿en serio? Y me puse a ver North by Northwest. So, y también Rear Window está por ahí, que es bien buena también, Rear Window. ¿Tú sabes cuántas otras películas de Hitchcock yo he visto? Cero. Vamos para el próximo tema. No sé. Dale, Luis, para entonces seguir para el próximo. En verdad, yo lo que quiero es hacerte preguntas a ti, perdón. Son cosas. La primera es que estaba pensando, y por lo que dice Rob, y no existe como una base de datos de las críticas de cine de los 60, que tú puedas leer lo que escribieron cuando salió Psycho. Se pudiese buscar, no lo tengo aquí, pero tu request lo puedo tener para el próximo podcast. Parece algo interesante. Pero sí, pero te puedo decir, te puedo decir que fue controversial cuando salió. Te puedo decir que fue mixed reviews, o sea que no fueron buenos reviews ahí, Stellar. Con el tiempo, como él vino, todo el mundo, se ha increased el acclaim de los críticos internacionalmente y de los fans. Así que eso, puedo decirte eso, pero sí sería bueno hacer ese ejercicio de tener algunos críticos de aquella época y los reviews de aquella época. No sé si los tienen online, pero vale la pena. Es lo mejor que enseña lo que pasó en aquel momento, como Rob quiere ver. Pero sí puedo confirmarte que el público no estaba en blanco y negro. Eso te lo puedo confirmar, no, Rob. Gracias por la aclaración. Ahora que lo mencionas, lo otro es que nos debes lo que ibas a mencionar sobre por qué le dicen blanco y negro y todo ese tema. A eso voy. Vanesti, ¿algo más que quieres añadir? Vean películas en blanco y negro. Muy bien. Mira, quotes memorables rápido: Mother, Oh God, Mother, Blood, Blood. Well, a boy's best friend is his mother. Cuestión de quotes memorables: Headaches are like resolutions. You forget them as soon as they stop hurting. No one really runs away from anything. It's like a private trap that holds us like a prison. A son is a poor substitute for a lover. We have 12 vacancies, 12 cabins, 12 vacancies. They'll say why she wouldn't even hurt a fly. Que le ponen lo de la mosca. I won't have you bringing some young girl for supper, la mamá. I'm Norma Bates. Que by the way, antes de seguir. ¿No les pareció, qué les pareció como al final el tipo apprehended a Norman Bates? ¿No les pareció? El forcejeo estuvo súper raro. Pero nada, eso era un yo buen... Yo pensé que... Eso fue en esa época, exacto. Y le iba a espetar la cuchilla, porque ese era como que el ángulo que estaban haciendo. Como que él estaba virando el brazo como que para apuñalarlo. Sí, como que quería... Sí, fue bien raro. El forcejeo estuvo raro. Bien, ella... Yo tengo una pregunta para ustedes, de nuevo. Yo estoy aquí entrevistado. Porque alguien vio el remake. En el remake hacen, es más sangriento la bañera. Este forcejeo es mejor. ¿Sabes? El remake es una porquería. Y sale Vince Vaughn y sale Anne Hetchy y la hizo, creo que Gus Van Sant, si no me equivoco, yo lo tengo apuntado aquí. Pero es un shot for shot remake. Y no. ¿Como Lion King? No, peor. Es un shot for shot remake. Y el tipo dijo que hace poco pero no fue... El es igual. Así, yo no me recuerdo, yo lo vi una vez y fue vamos a buscarlo, pero... Veanlo de nuevo y el tipo está fajado y como que Anthony Perkins dijo, ya yo quiero terminar esto y se quiere tirar al piso y entonces el tipo lo está aguantando parado como que no, todavía hay que seguir y es como que el forcejeo... Todavía no han dicho corte. Exacto, todavía no han dicho corte. Y la tipa ahí... No hace nada. Pero sí está nítido que ella hace porque Hitchcock de seguro le dijo que le diera la luz y la luz hace así. So, en el tiro tú ves que la luz está así side by side, que eso quedó cool. Anyway, seguimos con los quotes un momento. We all go a little mad sometimes, que eso estuvo chévere. We're always quickest to doubt people who have a reputation for being honest. Eso creo que fue el private detective. They cluck their thick tongues and shake their heads and suggest also very delicately. Datos curiosos por encima. Cuando salió la película, el MPAA le dio un approved en aquella época de la guácara. Ellos decían pass or fail. Ese era el sistema de clasificación. So ellos dijeron, ok, pass. Luego, en el 1968, 8 años después, todo el mundo se comenzaron con lo de las letras, obviamente por muchas críticas. Y entonces
Después de eso, contigo eso no hicieron nada. 16 años después, la gente se empezó a quejar de la película. So, obviamente, ellos volvieron a revisar la película de Hitchcock y le dieron una M, que en aquel momento era por Mature Audiences. Que en aquel momento, esa M de Psycho era equivalente a un PG de hoy día. Y yo dije, wow. ¿Cómo? Aquella época, el AM era de Mature Audiences, en el 1984, que era equivalente a lo que era PG. O lo que es PG, ¿entiendes? A lo que es todas las películas de Disney. Lo que es aceptado. Wow. Pero eso, espérate, 16 años en 1984, de PG la elevaron, en el 84 la elevaron de PG a R, por las quejas. Hitchcock tenía en mente en la escena de la ducha que fuera sin música, pero el que estaba haciendo el score dijo, escucha lo que estoy haciendo, y él dijo, no, y lo siguió chavando hasta que escuchó lo que estaba haciendo el score, y entonces dijo, pues, en verdad, sí, en verdad vale la pena ponerle música, so, para que vean el efecto que tiene escuchar a sus colaboradores. Hitchcock hizo que todo el mundo, antes de empezar a filmar, el crew y el cast levantaran la mano y dijeran que iban, prometían que no iban a hablar de la película por los surprises. Y él se conoce por haber hecho eso en muchas de sus películas. Walt Disney no lo dejó que Hitchcock entrara a Disney en los 60s porque había hecho aquella película asquerosa. ¡Wow! That's funny. Hitchcock compró la novela por $9,000. Un año después de que estrenó, que salió en 59, creo. Y luego también compró todas las películas que estaban por ahí sueltas en la bueno, librería o lo que sea, para que no se regara o nadie supiera el secreto, como que no se extendiera a los cuantos que la habían leído. La novela está inspirada en la verdadera historia de Ed Gein, que es un asesino en serie que de la vida real, que también fue la inspiración para Texas Chainsaw Massacre y The Silence of the Lambs. Que eso no sabía. El trailer oficial en el 60 de esta película duraba 6 minutos con 30 segundos. Que eso hoy día... Y nosotros nos quejamos por los trailers de Fast and Furious. 6 minutos y medio. El dinero robado, que se lo mencionó Luis, 40,000. En aquella época, hoy día, son como 350,000-ish. Give or take, whatever. La sangre que usaron, como era en blanco y negro, él usó sirope de chocolate. Porque se veía mejor por el color y por la sustancia. Hitchcock hizo el filme básicamente, Luis, porque él se lo dio a Paramount le dijo que no, se lo trató de dar a otro estudio, Universal creo, le dijo que no, y él dijo, pues sabes qué, fuck it, cogió su propio dinero y lo hizo porque está encojonado con los estudios, está encojonado con los actores de aquella época que eran unas primadonas. Y estaba encojonado por el proceso y por los traqueteos y todo, so, él dijo, yo lo voy a hacer, y él se cogió un pay cotel por coger un poco de la regalía de los porcientos, que fue de los primeros que hizo eso, y también lo hizo con el crew de la serie de televisión de él, que se llamaba, creo que Alfred Hitchcock Presents. O sea, fue con un crew de televisión, no fue nada de cine. Y decidió coger a los dos protagonistas porque eran buenos, pero no eran conocidos como que superestrellas. So, eso me pareció genial, que se fue rebelde. La película que no sale en ningún momento, ¿verdad? Dice que toma lugar en diciembre del 1959, el cual yo no vi ningún rastro de que era como que Navidad. Me pareció interesante. Jamie Lee Curtis es la hija de Janet Lee, que después Jamie Lee Curtis, obviamente hemos visto que siguió en el género con Halloween y un sinnúmero de películas. So que como que runs in the family. Interesante. Y Vera Miles, es considerada la primera final girl del slasher genre. O sea, que siempre se le dice como que el final girl standing, pues a Vera Miles se le considera como la primera oficial final girl del genre de slasher, que me pareció también interesante eso. Anyways, para terminar ya, hablar sobre el legado de Psycho, desde el 60 hasta el 2020, hemos hablado algunas cosas de ellos, pero por ejemplo... Como han mencionado, como ustedes lo han visto en otros medios, quizás vieron algunas de las secuelas que hubieron, vieron el remake, como mencionó Luis ahorita, o sea, algo, y que ustedes piensan de cómo está el legado, cómo ha envejecido la película,
Y cómo ustedes ven los próximos 20, 30 años de Psycho. Vamos a empezar con Vanesti para ya cerrar el episodio. Definitivamente Hitchcock ha sido súper influencial, y el género del slasher, yo creo que ahora mismo, recientemente, yo creo que de la última más icónica slasher moderna se diría que fue Scream, ¿verdad? Scream fue bien influenciado por Wes Craven, ¿verdad? Que es bien curioso porque él predominó mucho en los 80, de momento en los 90 él no salió con mucho hasta late 90s, que hizo Scream y como que otra vez reivindicó este género. A mí me gusta el slasher, a mí me gusta body horror, so este es un género que a mí sí me llama la atención, y más si tú lo mezclas con lo que es el aspecto psicológico, que también me gusta un montón. Así que, nada, yo creo que esta película se hará influenciar por el resto, porque es que marcó un montón de cosas. Definitivamente, Luis, te lo paso a ti, en cuestión del legado. Pues sí, como mencionó la compañera, y hemos hablado a través, hay tantas y tantas películas marcadas que la lista es interminable. Y tú, sabes, es tan notoria que tú sin haberla visto la conoces, que te puedo decir, digo. Y yo viéndola por primera vez hoy, en el 2020, sí, tienes un bias, y pues por lo mismo, cuando pasa esta mitad de película te deja estupefacto, en verdad. Su legado va a durar por siempre, amén. Está en la biblioteca, que están todas las películas, bueno, no todas, pero la inmensa mayoría de las películas que salen en este podcast están en yo no sé qué biblioteca, y bien merecidamente. El Congreso. Esa misma. Gracias, perdón. Podemos estar seguros que The Others no está en esa librería. No, The Others no está. Yo todavía escucho, todavía escucho las críticas por ese episodio controversial. Pero ¿sabes qué? Dazed and Confused tampoco está en esa librería. Oh, ¿en verdad? En verdad no está. Está en la 150, es que eso no la... De seguro en la 151. Deja que pasen un par de años. En la 102, pero como las listas llegan a 100, pues no van a mencionar. Sí, no, definitivamente es una película que hace falta ver. Y te pone en contexto de todo lo que ha pasado después. Rob, ¿el legado ha envejecido bien, y qué tú crees en los próximos 20 o 30 años? Mira, yo creo que esta es una película que, como hemos hablado, aunque tú no hayas visto Psycho, tú conoces Psycho, ya sea por la música, la escena del baño. Es algo que ha influenciado mucho a la cultura popular, ¿no? Y es un tema recurrente en este podcast, como una secuencia tan corta de una película lleva 60 años ya, ¿verdad? Que todo el mundo sabe la cultura popular, y el hecho de que esté tan accesible ahora mismo en las aplicaciones, que tú la puedes ver, estoy seguro que esta generación, cuando entren a la aplicación y la vean, les va a picar esa curiosidad de, coño, mira, tengo Psycho, la tengo aquí de gratis, pero let's give it a shot, y la van a ver, le va a encantar y van a empezar a regar la voz. So, estoy seguro que el legado de esta película está seguro. Pero nos toca a nosotros, ¿verdad? Esta generación que la está viendo quizás por primera vez, que la está visitando por primera vez, seguir regando la voz. Mira, Psycho, mírate Psycho, a las futuras generaciones, tienes que verla. Una película que, para poder entender y apreciar lo que estos cineastas están haciendo hoy en día, tienes que sentarte a ver, y no le tengas miedo a las películas blanco y negro, porque como esta, ¿sabes? Algo escondido que quizás, pues, porque es blanco y negro, quizás la gente no la ve. Así que, mano, yo estoy seguro que de aquí a 60 años, cuando volvamos a grabar este episodio, vamos a estar hablando de cómo han hecho, cómo trataron de hacer otro remake de Psycho, y quizás que un poquito mejor que el último que hicieron. Fíjate, yo creo que después del intento de aquel, yo creo que más nadie va a querer hacerlo. Nadie se va a atrever. Entre este episodio, y que ahora va a estar fácilmente disponible para ver en una plataforma, de seguro se va a pegar de nuevo. Exacto, gracias a CineExpress. Claro. Muy bien. Mira, para ir cerrando, Psycho 2 salió, Psycho 3 salió, Psycho 4 The Beginning, lo que dije, Gus Van Sant fue el que hizo el remake Shot for Shot en el 98, que salía Vince Vaughn, Julianne Moore, Ian Hedge. También una película que esa está buena, que esa fue con Anthony Hopkins haciendo de Hitchcock.
y entonces es en la época que de su vida privada, en la época que estaba haciendo Psycho, y la muchacha que sale en la película, véanla, la bañera, la que hace de la actriz es Scarlett Johansson. Está bien buena la película. Mira, salió, ¿cómo se llama? Yo creo que se llama así mismo, Hitchcock. Hitchcock, sí. Salió hace como 5 o 6 años. Y la tenían, la trajeron en Fine Arts, está bien buena. Es él y la esposa creo que es Helen Mirren. Está bien buena, véanla. Fue de las mejores de ese año. No sabía eso. Fue de las mejores de esa época. Obviamente, como dijo Vanesti, Halloween, Scream, Dress to Kill, hay un fracatán de películas de esa época, de ese género de slasher inspirada, y a través del horror. También creo que leí que estuvo en comic books y que van a hacer ahora una versión nueva de un run con algo de la película. Y también en parodias, obviamente, todas las de Scary Movies y todas estas porquerías también. Bueno, esa fue la película con la letra P. Muchas gracias a nuestros colegas por haber visto esta película, y más que nada que fue en blanco y negro. Así que muchas gracias, muchachos. El próximo episodio de Cine Express Throwback va a ser con la letra Q, y esa letra le toca al colega Luis Angelet. Luis, ¿qué película escogiste con la letra Q para que nuestros fans, nuestros seguidores, los que nos escuchan, puedan verla también este weekend por primera vez o revisitarla? ¿Qué película? Pues sí, esto, obviamente esto fue al azar, nadie escogió que me tocara la Q, que es más limitada que muchas otras letras, pero la seleccionada es Quiz Show, 1994, dirigida por Robert Redford, con Ralph Fiennes y Tuturro. Una buena película, que vamos a discutir la próxima semana. ¿Y cuál es esa? Muy bien, Luis. Para que la veas por primera vez, tranquilo. Ah, claro, Quiz Show. Seguro, Luis, la va a ver por primera vez. Vanesti, ¿la has visto, Quiz Show? No la he visto. Ah, pues tienes que verla también. Así que voy a tener que verla. Exacto. Pues mira, queremos darle las gracias, saben, Quiz Show para la semana que viene con la letra Q. Para despedirnos, primero quiero darle las gracias a todos por estar escuchándonos y por el apoyo que nos han dado a este podcast de Throwback, pero quiero darle las gracias a nuestra invitada especial, a Vanesti. Gracias, Vanesti, por acompañarnos y decir que sí. Sé que estás lejito, que te tienes que ir ya, perdónanos, pero it was worth it, así que tener tu input acerca de esta película, este clásico, así que muchas gracias, y déjanos saber al público dónde pueden seguirte en Cultura Secuencial, en dónde pueden seguirte en las redes sociales para que te puedan escribir y puedan hablar contigo de cine. Claro que sí, ahí me consiguen en Cultura Secuencial, básicamente en todos los proveedores de podcast. También estamos en Facebook e Instagram, y mis redes son Vanesti Facebook y Vanesti Instagram, y de vez en cuando hago reviews de películas. Sí, lo he visto, de que están muy chéveres, tienes que hacer más. Sí, sí, es que pues... Es que junio y julio ha pasado tanto que uno está como que en este funk. Sí, es verdad. Pero lo importante es seguir viendo películas y hablando de ella, así que pueden seguirla a ella en allá en Cultura Secuencial, que tienen como 77 podcasts ya. Yo no sé cómo Watcher puede. Ya, tú sabes. Fuera de control. Ya perdió la cuenta. Sí, exacto, no sé. ya. Rob, ¿dónde te pueden seguir a ti? ¿Te pueden molestar? Mira, fácil. Twitter e Instagram, BabiBabPR. Exacto, y si le escriben algo por las redes sociales, te aseguro que va a ser la primera vez, igual que las películas, que va a ver tu mensaje y va a saber de ti. Luis, ¿dónde te pueden seguir a ti en las redes sociales? Twitter, Luis Angelet. Muy bien, a mí me pueden seguir en las redes sociales como Fico Canjiano, pueden escribir cuando quieran, y también pueden seguir la página principal, cinexpresspr.com. Estamos en las redes sociales como cinexpresspr, tenemos el canal de YouTube, que también les exhorto que vayan a ver para las reseñas y las entrevistas, y obviamente pues este podcast, Throwback, que también está en el mismo canal de Cinexpress, que está el Cinexpress regular, que también Vanesti pues anteriormente había sido invitada. Así que pueden buscarlo también por si quieren escucharla hablar de las noticias de hace tiempito. Espérate, un saludo al filósofo, coño. El filósofo. A José se hubiese curado con esta película y con los underlying themes, así que se hubiese... Es bueno que hagamos el saludo al final para que él se tenga que mamar el episodio completo para escuchar el saludo. Saludos, filósofo. Así que ese es Vanesti, nuestro otro partner, que está de vacaciones. Okay. Sí, perdón. Así que nada, gracias muchachos por acompañarme, y espero que todo el mundo esté bien, esté safe, y hasta la próxima. Cuídense mucho.